Día redondo, ¿no? Perfecto para ti. Sí, he metido un gol después de mucho tiempo, ya se me estaba atragantando. Tuve oportunidad de contra Sevilla, contra La Parma, que ya menos mal que hoy hemos metido y hemos ganado y portería cero. Día perfecto. Cuéntame un poco, ¿cómo has visto la jugada del gol? Una acción que un poco de fe, ¿no? De que no da el balón por pedido Pepe, ese balón al corazón del área y ahí entra ahí varios futbolistas remachando la pelota al fondo de las mallas. Sí, al final es lo que nos representa este equipo, creer hasta el final. Y yo siempre soy un jugador que suele llegar al área, me gusta llegar al área, y la he visto y digo, bueno, va adentro. Entiendo que, bueno, mirando a la grada, ¿no? El público tan cerca, viendo a tu padre también ahí en la grada, es algo inexplicable, ¿no? Sí, para mí es un orgullo, es el primer gol con esta camiseta también, después de haber estado en mi segunda etapa, y para mí es un orgullo. Cuéntame un poco cómo has visto también a nivel general el partido, donde el equipo, bueno, ha vuelto a dejar portería cero, importante también para la confianza, y ha vuelto a sumar de tres como local, que reafirma, ¿no?, las buenas sensaciones que hace que el equipo actúa como local. Sí, en nuestro campo, lo que dije, estamos haciendo un fortín. Es importante sumar siempre que se pueda. Si no, portería cero. Si se hace portería cero, siempre se puntúa. Eso es lo importante. Y el equipo hoy ha estado sólido, ha estado contundente y esta es la línea que hay que seguir.